Mary Pocket es la primera en la línea de partida. ¿Listas para vivir una aventura? Siempre lista. ¡Hagámoslo! ¿Podemos tomar primero? ¿El casco combina con el labial? ¡Todo perfecto! ¡El día perfecto! Construyendo la pista. Igual al desafío final en Rápida, Primera y Fabulosa. ¡Nuestro programa favorito! Sí, solo conecté la rampa giratoria, la caída de velocidad y la curva 360. Muy simple, de verdad. Y luego los conectadores, ¿cómo es que se llama? ¡Oh, genial! Sí, sí, perfecto. Bien, bien, bien. ¡Adiós, tendré que correr! ¡Activando cohetes! Acabo de recordar que se me está olvidando algo. Una vez tomo una fotografía. ¡Pero, Polly! ¡Es tan hermoso! ¡Pero Lee, es una carrera contra reloj! ¡Oh, sí! El reloj, la línea final, la cosa importante. ¡Qué tonta! Está 5 segundos retrasada, Polly. ¿Qué es lo que la doctora, profesora Cassandra Alexandra siempre dice? ¡Sé rápida, sé primera! ¡Y ella sabe de aventura! ¡Esperen! Ahora recuerdo lo que no recordaba cuando intentaba recordar. ¡Polly! ¡Tengo que decirte algo! ¡Lo sé! ¡Voy a recuperar tiempo en la montaña de maquillaje! ¡La última en llegar está pasada de moda! ¡Oh, qué cruel! Oh, ¡vamos, Lía! ¿No quieres terminar el recorrido? ¡No! ¡Solo quiero divertirme! ¡Todo se ve púrpura! ¡Como Malva! ¡Polly! ¡Estás 3 segundos retrasada del récord! Divertido. ¡El día perfecto! Oh, ¡hagámoslo de nuevo! Shani, si todas ayudamos, ¿qué tan rápido puedes terminar de construir? Sé rápida, sé primera. Polly Pocket, eres la indicada. ¿Eres tú mi nueva estrella? Calculando. Entrada del participio de Fibonacci del teorema de probabilidad estadística. Polly Pocket, cociente de estrella, factor de 1 billón de billones. Y el proyectualizador dice... ¡Rápida, primera, fabulosa! Será oficialmente, irrefutablemente, controversialmente, el programa más visto en la historia de todos los tiempos. Y yo, la profesora Cassandra Alexandra, con un doctorado, haré historia en la televisión. Oh. Reservé un espacio para ti. El último trofeo para el programa más visto en la historia de todos los tiempos. ¿Ya está lista? No. ¿Ya? No. La paciencia es una virtud. Sí, pero no mía. Definitivamente nos vemos bien en esa. ¿Recuerdas cuando tomamos esta? No pude hacer el giro de agarre 720. Pero pudiste hacer un 720 bajo el agua ese día. Eso fue divertido.
Oye, la doctora profesora Cassandra dice, sé rápida, sé primera. No dice, diviértete. ¡Yo abro! ¡No sé, yo llego primero! ¡Y la ganadora es... ¡Polly Pocket! Tú, Polly Pocket, has sido elegida entre miles de concursantes para estar en el más feroz, rápido y fantástico programa de televisión. ¡Rápida, primera, fabulosa! ¿Qué dices, Polly? ¡Los fanáticos mueren por saber! Sí, no, gracias. Yo... ¡Oh, bromeaba! ¡Los atrapé! ¡Rápida, primera, fabulosa! ¡Ay, Cassandra! ¡Alexandra! Polly, ¿están tú y tus amigas listas para la aventura de sus vidas? ¿Mis amigas pueden ir también? ¡Claro! ¡Es una competencia! Por primera vez en la historia de Rápida, Primera, Fabulosa, tendremos amigas contra amigas. Pronostico que este será un gran éxito. Oye, ¿tú eres el chico que filmó el video? ¿Yo? Oh, sí, soy Rick, tu gran admirador, Cass. Doctora, aventurera. Reconozco el talento. Yo conozco de aventura. ¡Conoce de aventura! ¿Te gustaría venir y hacer una película sobre mí? ¡Genial! ¿Hablas en serio? Sí. Necesito que alguien cuente la historia de mi vida para que otros se inspiren a ser como yo. ¡Oh, es genial! ¡Eres genial! ¡Gracias, gracias! La competencia está a punto de empezar. ¡Al estudio! Esperen, quiero recordar esto para siempre. No hay tiempo, tengo un programa por ganar. Dijiste que tomara una fotografía la próxima vez. ¿Qué tan alto estamos? ¡Vamos a golpear la luna! No es la luna, es el estudio de Cassandra. ¡Piscina! ¡Las canchas de tenis! ¡La pared de escalada! ¡Chicos, miren esto! ¡Esto es genial! ¿Pero dónde está? Cassandra Alexandra, creadora del proyectalizador de Aventura 3000. Así es, yo conozco de Aventura. ¿Estás filmando este momento para mi tributo? ¡Claro que sí! ¡Diviértanse! El santuario interior, donde todo sucede. Les daré un paseo. Debemos apresurarnos. Tengo una reunión muy importante. Y este de aquí es el salón de actividades. Se guardan los equipos de arte. ¿Soy yo? ¿La mayoría de estas cosas nunca han sido usadas? ¿Ni siquiera tocadas? ¡Oh! ¿Plástico? ¿Es la nueva línea? Es un misterio de moda. Mejor investiguémoslo. Esta nave vuela a 9000 metros. Se mantiene a flote por un reactor de fusión plasma. ¿Ese es el XT-105 con propulsión nuclear? ¡Oh! Vamos, no se entretengan. Las aventureras nunca se retrasan. Siempre tienen los ojos puestos en la línea final. ¿Escucharon eso? ¡Los ojos puestos en la línea final! ¡Oh, no! ¡Una vista panorámica de 360 grados de todo el mundo! ¡Ya voy tarde! ¡Oye! Regresamos a donde estábamos. Pensé que tenías una reunión. Así es. Mi reunión es contigo, Polly. Te veo admirando mi pared de trofeos. Muy bien. Yo también tengo una, pero no tan grande. Debe haber tenido una vida asombrosa para tener esos trofeos. Me gusta pensar en eso.
Pero hay un trofeo que no tengo. El último trofeo por el programa más visto en la historia de todos los tiempos. Y tú vas a ayudarme a obtenerlo. ¿Lo haré? Eres una estrella, Polly. Mi estrella. Una feroz competidora que hará lo que sea para ganar. Bien, no sé sobre... Hay algo especial en ti, Polly Pocket. Sé que tienes lo que se necesita para ser la primera concursante en ganar el reto final y ser coronada. ¿Puedo ser la mejor aventurera? ¿Realmente crees eso? ¡Claro! La audiencia te va a amar y mi popularidad va a subir. Si alcanzo los 50 millones de televidentes, me darán un premio. Me pondrán en el pasillo de la fama. Quizá me construyan una estatua. Todo depende de ti. No me decepciones. Aquí Becky Brisbane, frente a la isla volcánica. Elegida como el reto más peligroso, 4 años seguidos. Las concursantes deben subir a sus especialmente equipados planeadores con cohetes de propulsión y competirán en el volcán de lava hasta la línea final. Fácil, ¿no es así? ¿Están tú y tus amigas listas para la aventura de sus vidas? ¡Sí! ¡Sí! Rápida, primera, fabulosa. Luces, cámara, aventura. ¡Oh, chicas! ¡Miren el hermoso atardecer! ¿Polly? ¡Polly! ¿A eso viniste aquí? ¿A ver el atardecer? ¿O a ganar? ¡Disculpen! ¡Voy pasando! ¡Hola, Ruto! ¿Qué sucede? ¡La aman! ¡Lo sabía! No hice todo lo del doctorado por nada. ¡Soy asombroso! ¡Excelente! Si no hubieras perdido tiempo con tus amigas, estarías camino al rico. Tengo que recuperar tiempo. ¡Ataco! ¡Polly se dirige a la lava! Polly tomó un atajo. Bueno, creo que deberíamos seguirla. ¿Quién dejó el horno encendido? ¡Vamos! ¡Vamos a impulsar nuestra salida de aquí! ¡Ah! ¡Polly! ¡Polly! ¿Qué estás haciendo? ¡Mis amigas necesitan ayuda! Escuchen todas. ¡Sosténganse! Este no es el programa de amigas ayudando a amigas. ¿Sabes por qué? Porque nadie lo vería. Pero yo... Tus amigas te están retrasando. Te costaron el récord del desafío y 1,000 puntos en bonos. Nunca serás una aventurera. Eso fue atemorizante, pero divertido. Hubiera sido más divertido si hubiera obtenido el récord. Pero lo hicimos juntas. ¿No lo estábamos haciendo por esto? Sé rápida, sé primera. Estoy haciendo esto para ganar. Aquí Becky Brisbane. ¿Qué les pareció Polly Pocket? Después de perder el récord en la isla volcánica, Polly ha impactado la competencia y ha subido los puntos. Muchos televidentes la observan. Todo empezó en la fábrica de dulces Goody y Sons. Llevando la delantera, su ingenuidad brilló sobre las cataratas Valla, poniendo esto en la cara de sus amigas. De hecho, la victoria fue dulce. La tensión era alta al dirigirse al reto del maquillaje, lo que finalmente respondió la pregunta. ¿Quién se viste más rápido?
Estamos a segundos del reto final. El ciclón aventurista. Todos se mueren por saber. ¿Será Polly Pocket la primera aventurera? Solo queda un reto. El mejor tiempo, ¿cierto? No mucho. En verdad, no. Vamos, chicas, no sean malas porque estoy ganando. No lo somos. Es la forma en la que estás ganando. Me cubriste de pastel. ¡Arruinaste mis zapatos! ¡Lo estás arruinando todo! ¡Deténganse! Polly, creemos que Cassandra hizo que solo te importara ganar. Cassandra sí conoce de aventura. Es como... Chicas, ¿a dónde van? ¡Chicas! ¿El día perfecto? Polly, sé que te agrada Cassandra, pero quizá... Te equivocas con ella, Lía. ¡Mira todos estos trofeos! No obtienes todos estos trofeos sin ser genial. ¿Al menos sabes por qué son estos trofeos? Son geniales, como este de ver mil horas de televisión. Es como si fuera un logro o algo bien, así. Bien. Este es un poco tonto, pero este es por lo mejor de Te lo dije del año. La más acertada retrospectiva. Observaré pintura en seco. Solo hay trofeos por hacer nada. ¿Rick? ¿Estás bien? Oh, sí. He estado editando por horas. Extraño, pero no logro encontrar ningún material de ella fuera de esta nave. Es como si ella... Cassandra no sabe de aventura. No creo que haya tenido una. Tengo que averiguarlo. Aquí está mi pequeña superestrella. Estoy mirando la popularidad. Ya estamos en los 40 millones. Cassandra, nunca te pregunté, ¿cuál es tu aventura favorita? No le veo la relevancia a esto. ¿Qué lugar obtuviste en el deletreo? ¿Cuál es tu puntaje en baloncesto bajo el agua? ¿Mejor forma de sumergirse, zambullida de cisne, doble salto mortal? ¿Alguna vez has salido de este lugar? Bien, podría. He llevado los números. Escucha, era lo que esperaban de mí. Y siempre le doy a los admiradores lo que quieren. Y lo que quieren ahora es a ti, Polly Pocket, la primera aventurera. Quizá aún no he ganado. Polly Pocket, ¿se retira? No, nunca me retiro. Sé rápida, sé primera. No quiere decir nada sin mis amigas. Parece que las variables han cambiado. Ahora que eres una estrella, una muy desagradecida, pronostico que puedo tener la misma popularidad si pierdes. Me aseguraré de que no ganes. Si hay algo que a la audiencia le guste más que ver a sus queridos ganar, es una estrella chocándose y quemándose. Linda vista, ¿eh? Chicas, lamento haber puesto el ganar sobre mis amigas. ¿Podrían perdonarme? ¡Ven aquí, Polly! ¡Claro que te perdonamos! ¡Son las mejores! Eres competitiva, pero esa eres tú. Gracias, chicas. No voy a ganar. ¿Qué quieres decir? Cassandra va a arreglar la competencia y se asegurará de que pierda. No podemos dejar que se salga con la suya. Tú eres la verdadera aventurera, Polly. Todas queremos que ganes. Vamos a ayudarte. Ven, tengo un plan. Vamos a hacer la competencia. Aventureras aspirantes de todas partes. Es hora del más vertiginoso minuto, el reto final conocido como el ciclón aventurero. Espero que funcione. Si no, será divertido intentarlo. ¡El día perfecto! ¡Que la carrera comience! ¿Extrañabas a tus amigas? ¡Aquí están! ¡Lía, por aquí! ¡No! Ahora ya sé lo que intentan hacer. Si cambian sus trajes, no sabré cuál es Polly. ¡Ups!
La montaña de maquillaje está en mantenimiento. Esto hará historia en la televisión. ¡El fracaso de Polly Pocket! Polly Pocket ha sido eliminada. Oh, esperen un momento. Esperen, eso es para Cassandra. Todo dice que este episodio ha sobrepasado los 50 millones de televidentes. Cassandra ha producido el programa más visto en la historia de todos los tiempos. Oh. Aquí está la mujer del momento, Cassandra Alexandra. No saben lo extraño que es esto. Gracias. Hubiera sido mucho mejor si Polly Pocket pudiera compartir este momento conmigo. Pero es una perdedora. ¡No! ¡Eso no suena a mí! ¿Qué? ¡Pero yo! ¡Sabíamos que hacías trampa! Por eso cambiamos de ropa entre nosotras. ¡Quiere decir que Polly Pocket gana! ¡Se ha convertido en la primera aventurera! Que podías hacerlo. Lo hicimos. ¿Y? Y disfruté cada minuto. ¿Y? Y tenían razón. Parece que las proyecciones de Cassandra estaban mal. Por un punto de popularidad, ella no pudo romper el récord de popularidad. Cassandra, tienes que devolver el trofeo. No, es mío. Yo hice las figuras, no lo puedo regresar. Cassandra, ¿estás bien? ¡Eso fue genial! ¡De nuevo! ¡Quiero hacerlo de nuevo! Ahora realmente sabes algo de aventura. Bien, como no llevamos el puntaje, creo que las dos. No, en realidad, yo estoy ganando.